Carlos Fernando Forero, Cafefo, el fiscal de la información. Hola, un abrazo para todos, ¿cómo están? Doña Rosalba es una oyente de Radio Reloj, Radio Reloj, Radio Reloj en Cali, seguidora de este servidor de Cafefo, el fiscal de la información, y pues me regala la segunda almohadilla o cojín del equipo azucarero del Deportivo Cali. Yo le quiero agradecer a ella por lo que hace conmigo, con mi hija. Hoy hago este video por muchas razones, por motivación, porque realmente, quiero decirlo, me ilusiono, porque se me hincha el corazón de la felicidad cuando tengo que hablar de mi Deportivo Cali, más cuando ganamos, más cuando el equipo estos días ha estado tranquilo. Mayer Candelo, indistintamente de todo, creo que está aprendiendo a millones. Un curso que le va a servir mucho para lo que él quiere, que es algún día fortalecerse y ojalá en el Deportivo Cali como un gran entrenador. Pero si recompone y hace todo, ¿uno qué le va a decir? La idea mía no es que salga Mayer, ojalá saliera campeón como el señor Dudamel. Alguien me tiraba por ahí y me decía, hablas como hincha, hablas como periodista. Entonces, hablas como periodista, pero periodista equivocado y dándole duro al Cali. Hablas como hincha, pero un hincha fanático que todo lo del Cali es malo. Está equivocado, ni lo uno ni lo otro. Sí hablo como periodista, obvio. Hablar como fanático, no, como hincha sí. Yo no soy fanático de odios hacia el equipo rival, de odios hacia todos ustedes, que porque no son hinchas y todo. Aquí hay más de uno que ve el canal y es de los vecinos o de otros equipos, de Junior, de Nacional y de todo. Yo no peleo con ellos y me dicen cosas chéveres, otros no me dicen cosas bacanas. Yo la paso bien con todo el mundo. Yo no voy a fomentar el odio. El odio no. Nunca voy a fomentar el odio porque yo quiero el fútbol en paz. Entonces, yo les pido el favor a los hinchas que tengamos la paciencia suficiente y si yo soy hincha, yo tengo que estar en altas y bajas. Altas de emoción, bajas de tristeza, altas de triunfo, ya por lo menos conseguimos el primero. Yo creo que el mismo Mayer que ve estos videos debe saber de que yo no tengo ninguna persecución contra él, ¿no es cierto? Hay otros que sí están persiguiendo y queriéndolo sacar por traer a otro técnico, pero eso ya es. Yo no me debo al Deportivo Cali que esté recibiendo dinero, el Deportivo Cali, me diga esto y le giro a su cuenta tal plata, nunca lo voy a hacer. Si no lo he hecho en noticias, en deportes, mucho menos lo iba a hacer, y mucho menos cuando soy hincha del Deportivo Cali. Voy a cambiar mi concepto y todo en ese aspecto, no lo voy a hacer, ¿no es cierto? Entonces, yo le digo a los hinchas tranquilos, calmados, tranquilitos, calmaditos, que vamos bien, vamos súper bien, vamos muy bien. Este equipo tiene que hacernos soñar de nuevo. ¿Cuándo? En un momento dado, el próximo año, no sé, pero tiene que volver a hacer soñar. Yo no voy a dejar de soñar, pero indistintamente de eso, yo le quiero decir una cosa. Tenemos que seguir soñando. Mientras Teo esté en el Deportivo Cali, yo voy a seguir soñando. Teo es la gran figura del Deportivo Cali, duela la que le duela. Y con Teo juega bien Velasco, juega bien Luna, juega bien. Mosquera no levantó su nivel con Teófilo Gutiérrez, y era la gran figura. Y cuando Teófilo bajó, la gran figura era Mosquera, era Santiago Mosquera. Pero por favor, ¿y con quién está jugando bien el jugador Lucumí? Con Teo. Cuando juega bien el señor amigo suyo y amigo de todos, o que le dan palo, que es Ángelo, ¿con quién juega bien? Con Teo. Teo los pone a jugar bien a todos. Entonces, el técnico yo creo que entendió, ese abrazo fue suficiente. Y por favor, yo me he ilusionado, me he puesto a pensar, hermanito, necesitamos ganar 4 partiditos seguidos. Nosotros tenemos 8 puntos, hacemos 4 partiditos seguidos ganados, que lo puede hacer porque el Cali lo tuvo el año pasado. Con esta nómina puede con esta nómina. Haríamos 12, 8, 20, hermano, estaríamos peleando la entrada a los 8. Yo sé que hay muchos que le chachachí de saber de que el Cali se mete entre los 8, porque saben que el Cali metió entre los 8 con ese nivel. Arrasa al que sea, así tenga un arquero novato que ha demostrado qué condiciones iba a tener y tiene muchas. Necesitamos un golpe de suerte. Van a decir, pero este quiere que todo sea suerte. Hermano, necesitamos un solo golpe. ¿Qué tal le ganemos a Nacional? No, este video es antes de Nacional. Advierto, este video es antes de Nacional. Si el partido no queda así todo y ustedes después lo ven después de que pase lo que pase con Nacional, pues entonces denme palo, digan lo que quieran y con mucho respeto yo les respondo porque yo la paso muy bien con todo el mundo, de verdad que sí. Yo me siento tan feliz de estar acá y de recostarme, de saber que estoy junto a mi amado Deportivo Cali, que no voy a dejar de estar frente al equipo Deportivo Cali. Yo adoro a mi Deportivo Cali. Me dicen, dizque, yo soy el hincha campeón mundial del optimismo. Bacano, porque por ahí me han escrito. Lo soy, créanme que lo soy. No voy a destruir a mi equipo, no lo voy a destruir. Y bueno, me voy a quedar con ustedes y voy a despedir esta sección o esta, para que ustedes me sigan a través del fiscal de la información. Dígale, vea, ahí hay un man del Deportivo Cali que quiere el Deportivo Cali y en las buenas y en las malas habla del Deportivo Cali, que es el fiscal de la información. Suscríbanse, por favor, para que esto siga aumentando. Muchas gracias a todos ustedes, vea. Ah, y a Joiner también. A Joiner también. Un abrazo, Joiner. Es un niño especial, es un niño autista.
que nos está escuchando, que nos está viendo y que todas estas cosas es hincha del Cali y a él le gusta que Cafe, como me dice a mí Cafe hable del Deportivo Cali. Cafe habla del Deportivo Cali, aquí estoy para ti, un abrazo muy especial. Este niño autista, se le quiere mucho, gracias. Y aquí lo voy a dejar, me despido con ustedes, un abrazo para todos. Soy el fiscal de la información, lo voy a dejar con este recuerdo. Ay, yo sé que les va a gustar. El recuerdo de lo lindo que fue con Teo el año pasado, esos dos partidos frente al equipo del Atlético Nacional, el primero que le ganamos acá y el segundo que le ganamos en Medellín. ¡Bello! ¡Bello eso! Para recordar siempre, para nunca olvidar. Y por qué no, que se pueda repetir muy pronto. Tremendo recuerdo el señor Teo Gutiérrez, que los grandes partidos los ha hecho contra el equipo Atlético Nacional. Y en este partido no creo que sea la excepción. Ese estadio Atanasio Girardot no le queda grande a este man. ¿Qué tal si recordamos, hombre? Mire que sí, Ángelo está en el equipo, Preciado no está, Kevin está, Valencia no está, Balanta, Uy, no, Mario no está, Marciglia no está, Juan Camilo no está, el otro jugador Vázquez no está, el arquero no está, Menose no está. O sea que estamos viendo que hay tres jugadores de esa última nómina de los 11 que ganaron el estadio del equipo del Atlético Nacional. Sí duele, ¿no? Duele decirlo. Uno quisiera, pues, no es cierto que estuvieran. El goleador, por supuesto, no está, que es el jugador Preciado, que le marcó un gol de cabeza, que después el árbitro Ospina iría a mirarlo, que es una jugada irregular, que yo no sé qué, pero al final no había falta de nada, porque si lo agarró en un momento dado era cuando la pelota no estaba en juego, y pues ese árbitro lo que hizo fue lo correcto. Esta jugada es espectacular porque, como me acuerdo de Juan Camilo Angulo, este hombre se iba al ataque lateral como ese, que se fuera al ataque y tirara centro sobre la marcha, no. Ah, Mina va por un camino que algún día lo va a hacer como Juan Camilo Angulo, sí, pero este es un jugadorazo, definitivamente que lo recordamos. Yo estoy muy agradecido con Juan Camilo Angulo, así no haya hecho goles de tiro libre y que porque era hincha del América y demás, pero agradecido sí porque él nos ayudó en los momentos críticos a darnos esa estrella número 10 ante el equipo Atlético Nacional, cuando eso bastó para ese penal, pero recuerden que después contra el equipo del Deportes Tolima la jugada acá, y bueno, Preciado era el hombre de los goles, ese fue el primero de Preciado. Qué jugada, qué penal, cómo cobraba los penales el jugador Preciado. Siempre te vamos a recordar, siempre te vamos a llevar en nuestros corazones, definitivamente. Preciado, grande, inmenso, poderoso, definitivamente, en los recuerdos de nuestro glorioso Deportivo Cali. ¿Y qué tal si nos acordamos de Teófilo Gutiérrez? ¿Se acuerdan los dos goles acá? Bueno, exactamente, el equipo del Deportivo Cali, en una jugada que ya la pusimos de cabeza, fueron los dos goles. Miren la jugada, esta fue la de Teo, que es una jugada espectacular que le hizo al equipo Atlético Nacional, porque son los recuerdos, grandes e inmensos recuerdos, definitivamente. Le hizo tres goles a Nacional el señor, ¿cómo se llama? Preciado, y le hizo dos goles Teófilo Gutiérrez. Este espectacular, como la para y esta que se la toca de cabecita para que el hombre venga y remate también Teófilo Gutiérrez. Grande, inmenso, poderoso. Dios quiera que le ganemos al equipo Atlético Nacional y que se nos vengan cuatro partidos seguidos para ganarlos de local y de visitante el equipo Deportivo Cali. Un abrazo para todos. Suerte, mi glorioso Deportivo Cali. Suerte grande contra el equipo del Atlético Nacional. Vamos con todo, glorioso Deportivo Cali. Vamos con todo, Teo. Vamos con todo, Mayer. Vamos con todo, jugadores, equipo, nómina, todos.